Hola amigos, espero que todos se encuentren bien. Alan saludándoles y en esta ocasión vengo a traer una breve reseña, revisión o análisis acerca, como ustedes ven el título, de otra fragancia que es parte de la colección de fragancias que yo he usado esta pasada primavera y usé este verano del 2014, y estoy hablando acerca, como ustedes ven el título, de la casa de Calvin Klein. La fragancia es CK Into You. Esta es la presentación de 100 mililitros de 3.4 onzas. Es una fragancia masculina, es una fragancia que es amaderada, es una fragancia que tiene un aroma verde, perdón, y es una fragancia que es bastante buena y muy barata. Por esta presentación van a pagar alrededor de unos $27 si la buscan online. Y pues si viven acá en Estados Unidos y tienen alguna tienda Marshall o tienen alguna tienda Rose o TJ Maxx cerca, esta fragancia la pueden encontrar igual alrededor de unos $20-25 por esta presentación. Y si encuentran una botella pues más pequeña, pues va a ser más barata. Ahora, las notas de esta fragancia, bueno, como lo dije, esta la he usado durante la primavera y el verano de este año, y tengo una lista de fragancias que usé la primavera y el verano y que sigo usando porque aún el verano no se ha acabado, queda un par de semanas todavía para el verano. Y voy a poner el link del video en la información para que ustedes puedan verlo si no lo han visto aún. Los acordes de esta fragancia, como lo vuelvo a decir, es esta fragancia es como amaderada, como verde. Tiene un poco de cítrico y es bastante masculina. Y tiene una nota, que es la nota de cacao, que le hace tener un olor bastante clase, bastante masculino y bastante agradable. No sé si ustedes, bastante elegante, mejor sería la palabra en lugar de con clase. Bueno, sí, ¿verdad? La elegancia es clase, pero el aroma que tiene es bastante elegante gracias a esa nota de cacao que tiene incluida en el corazón esta fragancia. Las notas de salida o las notas de apertura son limón y hojas de tomate. Las notas de corazón es una sola, que es el cacao. Y las notas de fondo son vetiver, cedro y almizcle blanco. Por esa razón, por las notas que tiene, como debo repetir, es una fragancia que es bastante versátil, amaderada, como verde por lo que tiene de las hojas de tomate. Lo hacen sentir un poco como ayerbado y un poco también especiado por la razón del cacao y el vetiver que tiene. Le incluye las notas amaderadas con el cedro y el almizcle lo hace que tenga más cuerpo. La durabilidad de esta fragancia o la duración es muy poca. Es máximo, les va a durar unas 5 horas en su piel. Y la proyección, lo que la gente va a sentir, esa burbuja de aroma que ustedes proyectan en su cuerpo, va a durar alrededor de unas 2 horas. Yo me la llevé para el trabajo puesta hoy en la mañana y después de prácticamente 7 horas de trabajo yo ya no logro sentir la fragancia en mi piel. No, ni incluso eso que dejan las fragancias, eso como olor a pachuli, agridulce, que dejan, ni incluso eso, ya no lo siento. Pero, como lo vuelvo a repetir, es una fragancia que es bastante versátil. Es una fragancia que la pueden usar en primavera, verano, en los días también de otoño, durante el día. Durante la noche no lo recomiendo, porque el hecho de usar fragancias más fuertes y más dulces cuando hay más frío es porque uno se pone más ropa. Entonces, si ustedes aplican su fragancia en su piel, a no ser que ustedes la apliquen en la ropa, entonces si ustedes entre más ropa usen, menos va a sentir la fragancia ustedes mismos o las personas que están alrededor. Por eso se ocupan en tiempo de frío fragancias que sean más fuertes, que proyecten más, que sean como más dulces, que sean más fuertes. Bueno, voy a aplicar un poquito para volver a, como lo digo, no siento nada ya en mi piel, para que vean cómo distribuye el atomizador la fragancia. Sí, es muy buena fragancia, es bastante versátil, la pueden usar para ir a la cena, la pueden usar para ir al trabajo, a la oficina, a la escuela, a la universidad, incluso para ir al gimnasio también la pueden usar. Y esa nota que tiene de cacao en el medio, sí se siente lo cítrico y lo verde por las notas de hoja de tomate, pero esa nota que tiene de cacao en el medio la hace que sea un olor versátil pero elegante al mismo tiempo.
no sumamente elegante que la puedan usar con traje, pero sí con ropa casual o para una cita o para ir a comer con su pareja, excelente fragancia. Esta me la regaló mi esposa y mi hija para el Día del Padre el año pasado y es una de las cuatro fragancias que tengo de Calvin Klein. Tengo Obsession Night, tengo Eternity, que es muy buena, Euphoria, que me encanta también, y esta, CK Into You. Y pues como lo digo, no es cara, es bastante buena y les va a agradar a ustedes y a las personas que estén alrededor de ustedes. Esta fragancia fue lanzada en el 2007 y fue creada en colaboración de Carlos Benheim, Bruno Jonavik, Loc Don y Jean Marchilian, quienes han hecho más fragancias de esta casa de Calvin Klein. Como lo vuelvo a repetir, pues es una fragancia que no va a costar mucho y en realidad la van a disfrutar. Muy buena fragancia en realidad, a mí me gusta mucho. Y pues en esos días que no saben qué usar o no saben qué fragancia ponerse, definitivamente esta fragancia debe estar en su colección o en su gabinete. Yo sé que hay personas que no les gusta así como perfumes carísimos o de marca o perfumes que duren una eternidad. Calvin Klein CK Into You va a ser un trabajo especial para ustedes. Versátil, elegante, amaderada, refrescante y un poco ahierbada. Definitivamente una fragancia a tener y también por lo barata que es. Así que pues esa es mi recomendación y mi reseña de este día. Y espero pues que se suscriban, que comenten el video, que le den like si les gustó. Y chequen el video que voy a dejar abajo con otras fragancias que tengo de verano, a ver qué otras les gustan. Así que cuídense amigos, es Alan diciéndoles que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video y huelan rico todo el tiempo. Bye bye.